Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estamos en una nueva edición de Diálogos de An-Nur y hoy con la compañía de alguien que realmente me reconforta tener aquí en los estudios de An-Nur, y le agradezco de corazón que se haya acercado, que es Guillermo Robledo, que es muchas cosas, pero entre otras es el presidente de la Fundación Elder Cámara de Diálogo Interreligioso y de todo lo que tiene que ver con Elder Cámara, que él no va a contar. Hay impresos libros muy importantes de Elder Cámara. Yo lo conocí por el vínculo con Clelia Luro de Podestá, que en paz descanse, que realmente, bueno, fue alguien, un ser extraordinario, tanto ella como su marido, el obispo Podestá. Y bueno, y a partir de esa persona tan rica, pude conocer también a Guillermo, que es una persona también muy rica y que nos va a contar. Guillermo, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Karim? ¿Qué tal? Muchas gracias por habernos invitado. Me gusta que te presentes un poco vos y que después, obviamente, vamos a hablar de Elder Cámara y vamos a empezar por ahí. Bueno, presentación de uno es nada muy especial más que siempre luchar, ¿no? Uno ya es abuelo y sigue luchando, como nos está encomendando ahora Francisco con las últimas cartas que ha mandado de los abuelos soñadores, así que en esta etapa de la vida, casi pisando los 60, me... O sea, Francisco le dice a los jóvenes que atención con los abuelos soñadores, que no son material de descarte. Que le tienen que transferir sus sueños a los jóvenes para seguirlo, lo dice con motivo de los 200 años de la independencia de nuestro país. Mandó una carta hermosa donde dice que la patria no se vende, ¿no? Una misión profética que prácticamente que tiene fue que leída ser, en el Tedeum en Tucumán, digamos. Sí, y que tiene que ser transferida un poco de los abuelos soñadores. Dos veces se utiliza el término, me llamó la atención, para un hombre tan exquisito como es Francisco en lo la literario, palabra, que ¿no? Dos veces utiliza el término, es casi un mandato que nos ha dado a los abuelos, ¿no? Así que uno se ubica desde ahí. Hay que hacer difusión de los sueños. Y transferencia a las nuevas generaciones. Y así que uno es eso. En ese sentido es como nos conocimos, trabajando con Clelia Luro, que de Podestá, una de las mujeres que yo creo que está entre las grandes mujeres de la historia de la Argentina por su compromiso de amor en todos los planos, ¿no? Ella me dijo que Francisco le dijo, vos sos historia de la Iglesia, una parte importante de la historia de la Iglesia, o sea, su testimonio. Absolutamente. Francisco incorporó al archivo en el Vaticano de Monseñor Jerónimo Podestá todo el material que le mandó Clelia. Le dijo, quédate tranquila, Clelia, que la historia de Jerónimo ya está en el archivo del Vaticano. O sea, porque yo... Estaba prohibido, digamos, de que acceda, y los libros que publicó, como Clelia era periodista, era... Le aclaramos a la audiencia que Jerónimo, el obispo Jerónimo Podestá, se casó con Clelia, que era secretaria en principio de él, pero que a diferencia de todos los consejos, de quienes le decían, oculta esto, hace como varios que, digamos, tienen su amorío en forma oculta y no despertés el avispero con esto porque la Iglesia no te va a aceptar esto, ellos fueron hasta el Papa Pablo VI y le dijeron, nosotros nuestro amor es de Dios y no queremos ocultarle, yo quiero ser obispo, tengo una vocación de... Bueno, ella es Clelia entonces y Jerónimo, ¿no? Que lucharon hasta el final por reivindicar el carácter divino de su amor y a su vez querer seguir siendo obispo. Absolutamente, eran dos amores que ellos no podían separar, el amor a la Iglesia y el amor entre ellos era indisoluble. Y hay una anécdota que está un poco olvidada y ahí el nombre del Elder Cámara, que es muy divertida porque en realidad eran un trío político, digamos, ¿no? Porque ellos no solo eran eso, sino eran luchadores en la década del 60, como yo digo, por ahí la audiencia, hay mucha memoria de lo que pasó en los 70 con la dimensión religiosa, pero lo que pasó en los 60 está olvidado un poco en el relato. Y Jerónimo era como el Mujica, digamos, ¿no? Aunque gandiano, pacifista. El obispo político. Para la sociedad argentina, en esa época, era un referente de la Iglesia al lado del pueblo, en las luchas populares, con la encíclica Popularium Progressio y demás. Y Clelia siempre decía de que
que el amor entre ellos hacía olvidar esa parte de lucha social y religiosa y política que habían hecho los dos. Y que se consumó... Se puede decir que incluso que el tema del amor de pareja lo utilizaron como una manera de sacarse al político del medio, ¿no? Exactamente, fue así, eso fue explícitamente así. Y ahí, eso te iba a contar ahora la anécdota de Helder Cámara, justamente, por eso te decía, era un trío. En el año 64 se hace la conferencia del CELAM en Mar del Plata. Y entonces venía Helder Cámara, que se lo llamaba el obispo rojo. En ese momento en Brasil él era el obispo de Recife, un hombre con una historia maravillosa. En su propia biografía él reconoce haber sido fascista en su juventud como cura, en el fascismo. Bueno, igual que Mujica también. No, pero no sé si Mujica... No fascista, no, pero él, pero él lo dice, él lo escribe en su autobiografía. Muy fuertemente antiperonista. Claro, había una cuestión gorila y sí, pero... Una vez el gorila, eso, pero él... Este era fascista. Que, lo decía, yo integré los grupos fascistas en el año 30 en Brasil. Y me llevó 5 años a aprender de que no era así, lo dice Helder Cámara en su biografía, su autobiografía, en uno de los relatos. Y después se convierte en un líder de los pobres del Brasil, cuando en Brasil había una pobreza que era mucho más crítica que la de hoy, digamos, el norte de... Se decía que era Biafra, el norte de Brasil, donde él estaba y demás. Entonces era considerado en la zona el obispo rojo, así lo llamaban, y le decían que estaba al frente del Vietnam católico en aquella época. Bueno, viene en Argentina, el sector conservador de la iglesia preocupadísimo de qué venía a hacer acá y qué iba a hacer. Perdón, un paréntesis, que él dice, si le doy de comer al pobre soy un santo y si pregunto por qué es pobre soy un comunista. Le dicen que soy comunista, exactamente. Entonces viene acá... Entonces viene acá y la iglesia lo pone a Jerónimo Podestá a controlarlo lo que va a hacer. Claro. Graso error. Graso error. No solamente se hicieron, vieron que eran lo mismo, uno en Brasil y otro en la Argentina, estamos hablando del 64, sino que aparte ya estaba Clelia y Helder percibió el amor entre ellos inmediatamente. Que todavía no estaba explícito. No estaba explícito. Y Clelia siempre dice que Helder los casó espiritualmente en ese encuentro en Mar del Plata, ¿no? Y esto está en los libros de ella, escrito, no sí, es nada. Sí. ¿No? Yo tengo una anécdota de ese encuentro también, porque vos la conocés, donde ella les dice, Helder le dice a Jerónimo y a ella les dice que ustedes se van a casar y van a tener un hijo, pero no van a ser porque no es la época de la parucía, no es la época de la manifestación de Jesús. Si fuera, nacería con vida y todo, pero no va a ser así, va a morir antes de nacer. Y ellos no habían explicitado su amor, de modo que creían que estaba un poco... Ella dice, porque vimos que un poquito le patinaba. Y después corría así, ¿no? El asunto sí que él lo dijo. Que de ahí se convirtieron en un trío muy fuerte, digamos, que interpeló a... Bueno, Helder Cámara fue uno de los promotores en el Concilio Vaticano II del Pacto de las Catacumbras, de la Iglesia de los Pobres. Bueno, fue un hombre maravilloso que nos dejó un legado, que fue con el que, ahí sí caemos ya en el Helder Cámara, en una carta, en el libro que publicamos, que publicó Clelia, Helder Cámara, el líder que no mataron, el mártir que no mataron, publica una carta manuscrita que le manda Helder a Jerónimo y a ella, donde dice sus tres sueños, ¿no? Uno, la integración latinoamericana. Otro, encontrar la vida extraterrestre. Y el tercero es que haya un tercer concilio vaticano. De otro espíritu, abierto a todas las religiones, ¿no? Esos eran sus tres sueños de vida. Y a raíz de esa carta fue que con Clelia dijimos, ¿por qué no hacemos un movimiento para poner... para seguir el mandato de Helder, dado que es un líder latinoamericano, no solo brasilero, que tuvo ese prestigio, y tiene ese prestigio intachable en la Iglesia, porque la Iglesia Católica lo respetan. Él tiene una frase muy importante que dice, yo tengo esperanza en el diálogo de las minorías abrámicas. Y yo le decía a Clelia, nosotros somos las minorías. La minoría. Y bueno, algún rol, en ese sentido coincidimos. Y eso viene bien, después lo vamos a hablar cuando hablemos del observatorio, ¿no? De que las cosas avanzan también por quiebre de las élites,
no solo por avance de los pueblos cumplen un rol, pero cuando los pueblos avanzan, en algún momento de la historia se producen quiebres de las élites en todos los sentidos, en el sentido... La diferencia en si querés, la emergencia del Papa Francisco para nosotros es un quiebre de la élite, ¿no? Claro. O la revolución islámica, si querés, es un quiebre de lo que poco hemos hablado, de la parte del Islam que es manejada por... agotan un esquema. Entonces, ese quiebre de las élites, o figuras históricas, qué sé yo, podés hablar de los líderes revolucionarios, todos han surgido de procesos de la élite. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos el movimiento, tomamos ese objetivo de que haya un concilio, que como que el mandato que le dejó Elder Cámara a Clelia, lo transformamos en este movimiento Elder Cámara por la paz entre las religiones y los pueblos, que fue ahí donde nos conocimos contigo, bueno, y como diría Francisco, hacer realidad los sueños de los abuelos, acá estaríamos, la fundación se propondría, digamos, impulsar esos sueños y seguir hasta que se concreten. Sí, nació, incluso Clelia cuando falleció era tatarabuela en panza, porque a los 2-3 meses nació si no hubiese sido, así que sí, bueno, viste, Francisco respeta mucho, pone como una prioridad el tema de los abuelos, pero acá le dio un rol, yo estoy chocho con esa carta del Bicentenario, porque no dice una cosa de hay que tratar, hay que cuidar a los abuelos solamente como ni ahora, te dio un rol histórico. No, pero aparte, habló de los sueños y poner en práctica. Te voy a decir algo, cuando hay un mensaje espiritual, a diferencia del materialista. El materialista, el abuelo es descarte, digamos. Si querés, humanamente atendelo, pero no va mucho más, porque no tiene mucho más que dar, salvo que es una carga que ahora, bueno, con amor, devolverle lo que te dio, y se puede decir que llega hasta ahí. Pero una visión espiritual y moral, en una visión sobre todo espiritual, el abuelo es sabio. El abuelo tiene experiencia, recorrió mucho, y te va a ayudar a no caer en pozos. ¿Para qué reiterar, viste? Claro. Entonces tiene un rol, y justamente los sueños son aquellas cosas que realmente, esas cosas pendientes, o esas cosas que no las va a hacer una generación, sino que será el resultado de generaciones. ¿Y cómo se traspasa si vos no escuchás a los abuelos? Si en la cultura materialista vos no tenés tiempo, porque estás enchufadísimo con todo el devenir cotidiano e inmediato, lo inmediatez, ¿quién escucha a los abuelos? Nada, que lo escuche en el geriátrico. Que le pagamos para que lo escuche, en todo caso. Que obviamente no lo va a escuchar tanto, por ahí, seguro. Sí, ahí hay una sabiduría, como vos bien lo decís, ahí latente, ¿no? Que la velocidad, como vos decís, vertiginosa de la tecnología y de la globalización y demás, hace que eso sea obsoleto. No sé. Hoy en día están todos separados, en la familia se ve que cada uno está atomizado, digamos así. Esa es la tendencia materialista, pero obviamente... Gracias a Dios tenemos Francisco, las tendencias espirituales. Francisco en la Laudato Si, en la encíclica, habla explícitamente de este aspecto cuando habla de la cultura del descarte y de que hay un régimen obsoleto que hay que universal, refiriéndose a la globalización, que hay que replantear. ¿No? Guillermo, tenemos ya cerrando este bloque, después seguimos en el segundo bloque, pero decinos un poco entonces la Fundación Elder Cámara hoy, ¿qué proyección que tiene, qué está haciendo? Bueno, la Fundación, el movimiento, porque no tiene una figura de fundación, tiene una ONG, lo que está haciendo es, le llevó hizo una interpretación de la encíclica de la Laudato Si y le llevó una propuesta en el mes de febrero a Francisco en una audiencia privada a partir de la encíclica, no sé si querés que la desarrollemos ahora o después, de la cual salió el aval del Observatorio Universal sobre la Riqueza para un nuevo sistema internacional. O sea, ese fue fuimos ahí a proponérselo y Francisco nos habilitó a desarrollarlo. Como una consecuencia de la lectura, digamos, lo que se desprende de la puesta en práctica, digamos, y de la convocatoria, porque Francisco ya se hace una convocatoria a una nueva síntesis que supere la, así textual, está en la Laudato, una nueva síntesis que supere la falacia de los últimos 200 años para superar un sistema que es obsoleto. Digamos, claramente no es una encíclica verde. Es obsoleto y que se va a cargar con la humanidad si sigue así, con el planeta. Eso está planteado. La encíclica es una interpelación al poder.
la encíclica de Francisco. No es solo una encíclica verde, ecológica, como quieren acotarla los factores de poder, ¿no? Bueno, en el segundo bloque entonces vamos a ver en detalle el observatorio y el trabajo que hace, pero también me gustaría que me cuentes un poco de qué receptibilidad tuvo Laudato Si y qué generó en el país, en Latinoamérica, bueno, y otros temas que vamos a ver en el segundo bloque también. Sé que hiciste un viaje al Vaticano con alguien de los movimientos sociales. Sí, sí, con Eduardo Murúa de las empresas recuperadas. Me interesa, después lo hablamos. Bueno, sí, sí. No se vaya y quédese con nosotros en el segundo bloque. Seguimos con Guillermo Robledo.